En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Dos cosas importantes en este Evangelio. Quiero empezar por la que aparece al final de este fragmento de San Mateo. Está Jesús diciéndonos lo que dicen de él. Y dice Jesús que de él dicen que es comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. No era comilón y no era un borracho, pero sí era un hombre normal, Dios y hombre normal, que comía y que bebía. La máxima celebración litúrgica cristiana es una cena. Una cena. Es verdad que también era una cena, la cena de Pascua judía. Pero en una cena se come cordero, en este caso. Se bebe un buen vino. Por lo tanto, los placeres de la vida legítimos no están vedados para los cristianos. No somos para los secos, que no pueden ni sonreír, porque tenemos que estar siempre tristes. Al contrario, porque estamos con Dios, tenemos la alegría de vivir. Y no solamente los hombres del sur, sino todos los cristianos, todos los católicos. La alegría de vivir con Dios. Pero eso no significa que tengamos que ser comilones o borrachos. El equilibrio es siempre una característica de las personas que están con Dios. Puedes comer, claro, sin ser un comilón. Puedes beber, claro, sin ser un borracho. En lo que sí que tienen razón, tenían razón, es que era amigo de publicanos y de prostitutas. Pero no solamente de ellos, también entraba en la casa de los fariseos. Es decir, era amigo de todos, de todos. Porque él había venido a salvar a todos. A los fariseos tenía que curarles de su soberbia. Y no se dejaron curar la mayoría de ellos. Y a los publicanos de su avaricia. Y solamente algunos se dejaron curar. A las prostitutas muchas veces no eran ni siquiera culpables de su lujuria, sino que eran víctimas. Pero a los que eran culpables de lujuria, a esos tenía que curarles de ese pecado. Pero había venido a salvar a todos, también, naturalmente, a los publicanos y a las prostitutas. Tenían razón, gracias a Dios, vino a salvarnos a todos, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Pero quizá es aún más interesante la primera parte del Evangelio de hoy. Jesús cuenta esta parábola, ¿os parecéis? Les dice a esos niños que dicen que han tocado música de fiesta y no han bailado, han tocado música de lamentación y no han llorado. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Cuando te va bien en la vida, no das gracias a Dios. Al contrario, te alejas de Dios. Cuanto más rico es un país, más vacíos los seminarios, más vacías las iglesias. ¿Te va bien? Piensas que te lo debe la vida, que te lo has ganado tú, incluso que es poco. ¿Te va mal en la vida? Y le reprochas a Dios. Cuando te va bien, no le das gracias. Y cuando te va mal, quejas, protestas, amenazas, crisis de fe. Deberíamos hacer lo contrario. Cuando me va bien, dar gracias a Dios. Es un regalo suyo, aunque yo haya intervenido con mi esfuerzo. Pero es un regalo suyo. Porque los dones que Él me ha dado son los que estoy utilizando para que me vaya bien. Aparte de que muchas veces es tan evidente que ha sido la providencia la que ha actuado. Y cuando te va mal,
también dar gracias por el tiempo que fue bien, aunque ahora ya no esté yendo bien. Dar gracias, no solamente por un pasado donde no tenía los problemas que tengo, sino dar gracias porque con Dios esos problemas los puedo llevar adelante. Y porque yo sé que el Señor permite eso para mi purificación y para prepararme para el cielo. En lo bueno y en lo malo estamos con el Señor. En lo bueno y en lo malo somos del Señor. En lo bueno y en lo malo le damos gracias a Dios, sin que lo bueno se nos suba a la cabeza y sin que lo malo nos hunda en el pesar, en la tristeza y nos aleje del Señor. Que así sea.